El actor Antonio de Asco Mirasou, que participó en varios melodramas de la empresa Televisa, murió este domingo, informó la Asociación Nacional de Intérpretes Andy, a través de sus redes sociales escribió, el del intérprete Antonio de Asco Mirasou. Destacó que se le recordará, entre otras cosas, por su participación en la telenovela Entre el amor y el odio, por lo que a su familia y amigos les envían sus condolencias. Otras producciones en las que participó fue ¿Y ahora qué hago?, al lado de Adal Ramones y Alejandro Calva. Se desconoce hasta el momento las causas de su deceso.